a nuestra participante que se llama María Fernanda Flores Flores. Vuelta, vuelta. Eso. ¿Con quién vino Mari? Me da mucha porra de Mari. A ver, ¿con quién viene Mari? Con mi mamá, mi hermano. Levanta la mano, señora. Eso, muy bien. ¿De dónde nos visitan ustedes? De Ciudad de las Torres. De Ciudad de las Torres. Un aplauso fuerte aquí a Ciudad de las Torres. Y el tema que nos va a interpretar se llama... Y yo por él, de Yolines. Muy bien, vamos a ver qué tal se interpreta. Y dice... al inicio, pero a partir ya de la mitad en adelante salió muy
puso nervioso al inicio, eso pues la verdad echó a perder todo. Se despegó mucho el micro, que es muy importante tenerlo casi siempre por ahí a la altura de los labios. Entonces no se ve al público, nosotros sí lo estábamos percibiendo aquí, tienes una voz muy dulce, pero sí, la verdad, por ahí te faltó volumen a la voz. Es un 8, Mercedes. Un 8, porque al principio lo echó a perder todo. En conclusión, fue lo que dijo Luis. Voy contigo, Lalo Gutiérrez. Ok, a mí me pareció bien. Canta, tiene un tonito muy, muy, muy bonito, ¿verdad? Viene presentable. Nomás se le falta un poquito más de fuerza. La vi muy nerviosa. Y aparte, le faltó que se moviera un poquito más. Lalo, ¿estás casado o tienes novia? Estoy casado. Ah, qué bien. Felizmente casado. Ah, muy bien. Era una pregunta nada más, Lalo. Voy contigo, ¿vale? Voto secreto. Voto secreto. La cuestión es... Gabriel Rubio. Bueno. Dicen que soy el rudo de la película. Vamos a ver. Imagen, presencia, bien. Muy bien peinada, muy bien maquillada. Bonita. Una cara hermosa. Pero pues, de eso no se duda. La verdad, no puedo hacer nada. Si le gusta el canto y está su mamá aquí presente y la apoya en todo, la deben haber metido a estudiar desde chiquita canto, no yo ahorita que ya va de retirada. Y ahorita ya va a buscar marido, casarse, tener sus hijos y empieza otro tipo de vida. Entonces, dice la maestra que desde chiquitos, claro, desde chiquitos, pero mira, la voz, sí tiene la razón, mis compañeros, está hermosa tu voz, el timbre está precioso, pero te falta mucho. Si yo te echo mentiras, no te ayudo, yo tengo que ser muy directo y muy real para que tú puedas superarte. Pero si te digo, sí me encantó, cantaste muy bonito, el timbre de voz precioso, no, la verdad, te falta, cantas bien para sacar. Te faltó movimiento escénico, aprovechan todo el escenario. Siempre les he dicho, muevan, aprovechen el escenario. Lo haces muy bien, no lo haces mal. Pero creo que te faltó superarte más. Y si te he hecho mentiras y la gente me odia por ser como soy, pues mejor les he hecho mentiras y te voy a dar un 10. ¿A poco sí? ¿No? ¡El aplauso para Gabriel que va a dar el primer 10! Si ustedes quieren que yo venga aquí y le diga a ella una mentira en lugar de ayudarla, pues entonces no tiene caso que yo me pare aquí. Entonces yo mejor le digo el comentario que yo a mis ojos, Gabriel Rubio, respetando cada uno de los jurados, veo. Para mí le faltó mucho desenvolvimiento escénico. Tiene toda la imagen, sí la tiene, la voz la tiene. Le faltan muchos pequeños detallitos que sí hay que superar, pero no por eso no dejo de darle un 9. Ok, o sea, solo le falta que se desinhiba más, que se deschompe. Voy contigo, Adrián. Lo despedimos con un fuerte aplauso a María Fernanda Flores Flores. Y ahora recibamos a Gilda Mariana García García y Dilma.